La aplicación OneDrive en Office 365 es un espacio en la web donde puedes almacenar y acceder a archivos, tales como fotos, videos, documentos, entre otros. Esta aplicación es muy útil, pues te permite compartir enlaces a archivos de gran tamaño. En la Universidad Castro Carazo contamos con el servicio de nube, y es muy fácil de utilizar. Previo a entrar a tu nube de OneDrive, recomendamos que cerres sesión en otras cuentas de correo de Outlook, Hotmail u Office 365. Primero, al visitar la página de la U, selecciona Servicios Virtuales en la sección Campus. Seguidamente, presiona el botón Acceder. Luego, digita tu correo institucional empleando tu cuenta de usuario de avatar, seguido del texto @castrocarazo.ac.cr. Ahora, marca el botón señalado. Digita tu contraseña, la misma que te brindaron para el sistema avatar. Si no recuerdas tu usuario o contraseña, no presiones aquí. Más bien, solicita apoyo mediante el correo que aparece en pantalla. O bien, seguí las instrucciones del tutorial sugerido a continuación. Seguidamente, presiona Iniciar sesión. Marca el botón No en caso de que no desees almacenar tu usuario y contraseña. Recomendamos esta opción si contás con otras cuentas de Outlook, Office 365 o Hotmail. Ubica la aplicación con icono de nube en el panel de la izquierda, o bien, digita OneDrive en la barra superior de búsqueda. ¡Listo! Has ingresado a tu nube. En la sección Buscar, puedes digitar el nombre o palabras clave de un archivo que deseas encontrar. En la sección señalada, puedes consultar tus archivos, o bien, archivos que te hayan compartido otras personas. Primero, en la sección Cargar, presiona Archivos. Opcionalmente, puedes presionar Carpeta si deseas subir todo el contenido de una carpeta de tu computadora o dispositivo. Luego, busca uno o más archivos que deseas subir a la nube. Si subís un archivo de gran tamaño, por ejemplo un video, aparecerá el mensaje Cargando elemento. Al presionar Cargando elemento, puedes ver el progreso de subida de tus archivos. Una vez finalizada la subida del archivo, presiona X. ¡Listo! Has subido tus archivos a la nube. Nota que puedes identificar los archivos recién subidos por las tres rayitas junto al nombre del mismo. Adicionalmente, puedes crear carpetas para organizar tus archivos al presionar aquí. En el cuadro emergente, digita el nombre de la carpeta y luego presiona el botón Crear. Luego, marca el icono de check junto al nombre de los archivos que deseas mover. Seguidamente, marca la opción Mover a. En el panel lateral izquierdo, selecciona tu OneDrive y busca la carpeta que creaste anteriormente. Por último, presiona el botón señalado. ¡Listo! Tus archivos se han movido a la carpeta con éxito. Cuando compartís tus archivos con OneDrive, solo puedes acceder utilizando tu cuenta institucional Castro Carazo. Lo mismo aplica si otras personas te comparten sus archivos. Primero, marca el icono de check junto al nombre del archivo que deseas compartir. A continuación, presiona Compartir. Seguidamente, presiona este desplegable. Al marcar esta opción, generas un enlace para compartir tu archivo a varias personas. Esta opción es muy útil si necesitas enviar archivos o videos de gran tamaño a tus entornos virtuales, por correo u otras plataformas. Marca aquí si necesitas que otras personas modifiquen el archivo compartido. Si no seleccionas esta casilla, se compartirá el archivo solo para ser visto y no para modificarlo.
Ahora, marca el botón de copiar vínculo. Listo, has generado el enlace para compartir tu archivo. Presiona copiar para obtener el link que aparece en el recuadro señalado. Puedes compartir este link en distintos espacios como tu correo, entornos virtuales, entre otros. Por último, cierra el recuadro presionando aquí. Al elegir esta opción, compartís el archivo a determinadas personas por medio del correo institucional. Digita aquí el nombre de una o más personas a quienes deseas compartir tu archivo y hace clic sobre su usuario. Finalmente, agrega un mensaje y presiona Enviar. Las personas a quienes compartiste el archivo recibirán un correo en su cuenta institucional Castro Carazo con el enlace del archivo compartido. Nota que también podrán acceder a estos archivos en la sección Compartido. En tu nube puedes editar el contenido de ciertos archivos en línea, especialmente documentos de Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Para abrir un archivo, hace doble clic sobre su título. Si necesitas editar el archivo que te compartió otra persona, recuerda que necesitas permisos de edición, como se mostró anteriormente en este video. Nota que, en ciertos archivos, en especial los de Office 365, puedes editar contenido de forma simultánea con otras personas y generar comentarios en tiempo real. Nota que el documento se guardará de manera automática, siempre y cuando tengas conexión a internet. Si necesitas eliminar o descargar un archivo, marca el icono señalado junto a su nombre. Marca el botón de tres puntitos y selecciona la opción que desees. Al eliminar un archivo, este se mueve a la papelera de reciclaje donde puedes recuperarlo. De lo contrario, se eliminará permanentemente pasados 30 días. Para salir de tu nube, presiona tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y luego marca el botón Cerrar sesión.